Entiendo que os ha resultado suficientemente atractivo el título, porque sois muchos los que estáis acudiendo hoy, con lo cual estamos encantados de ello. El propósito que nos une, evidentemente, es algo que nos toca a todos muy de cerca y no solamente en el terreno profesional. Es fundamental que tengamos la suficiente facilidad para identificar cuál es nuestro propósito, pero también el propósito de los demás, porque es algo crítico para poder hacer equipos y es algo crítico para poder aunar voluntades y motivaciones en base, por ejemplo, en los equipos, pues a una serie de resultados que tengamos que rendir periódicamente, bien de cara a la empresa, bien de cara a los clientes, bien simplemente de cara a las personas que integramos ese equipo, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es de algo muy transversal, porque igual que nos pasa en la empresa, nos pasa también en casa. Tema un poco más polémico, ¿eh? Pero con nuestra pareja, con nuestra familia, el propósito que tenemos todos, no digo que sea el mismo, que no tiene por qué serlo, pero al menos que sea compatible. Los que, por ejemplo, alguno de vosotros que podáis ser entrenador de un equipo deportivo. Bueno, es decir, podemos ir encontrando una serie de casos en los que es fundamental ser capaz de identificar y gestionar nuestro propósito, el propósito de los demás y generar un propósito conjunto. Y una de las cosas que vamos a trabajar en consecuencia es eso, cómo podemos compatibilizar el sentido del propósito que nosotros tenemos en la cabeza, la idea del propósito, con la idea de los demás. E incluso poder ir identificando obstáculos o dónde están los obstáculos. Eso es fundamental. El propósito es darle sentido a nuestro tiempo. Decir, el tiempo que dedicamos a unas u otras actividades, cuando decimos esto, pero esto tiene sentido, pues fundamentalmente lo que nos estamos preguntando es si hay un propósito detrás. ¿Y es tan importante hablar de propósito? Bueno, pues cuando miramos un poco las publicaciones y las investigaciones, nos dicen que al parecer sí que es muy importante. Publicaciones modernas y publicaciones más antiguas, incluso muy antiguas. En concreto, las últimas investigaciones nos dicen que una de las fuentes principales de felicidad es el poder concentrarse en un propósito. No, hoy no nos vamos a extender en ello, pero concentrarse en un propósito, digo. Y es que vivimos en una sociedad donde las distracciones son muy fáciles. Y eso, quieras o no, nos está desgastando también la posibilidad de disfrutar y de ser felices. Os he dejado abajo en la presentación, en la diapositiva que veis en estos momentos, la diapositiva 2, veis abajo una referencia de un artículo de un investigador de un perfil bastante amplio, que es Michiko Kumano. Os recomiendo que podáis leer este artículo porque precisamente lo que hacen es enfrentar dos conceptos de la felicidad. El Ikigai, abreviando mucho, es la felicidad entendida como acción, es decir, como que estamos en la búsqueda de algo, en la búsqueda continua y tratando de aunar voluntades. Eso es lo que se denomina Ikigai y al parecer, y según las investigaciones de Kumano, lo que nos dicen es que preferiblemente las personas identificamos felicidad como ese propósito, como ese sentido. Y eso lo opone a lo que se llama shawashi, ¿eh? Y shawashi es algo así como el estado de tranquilidad, de reposo, de no estar perturbados por ninguna circunstancia. Esto no es nuevo, ¿eh? Si miramos un poquito para atrás, o un muchito para atrás, hasta los griegos ya había dos términos que eran muy parecidos a estos. Eran la eudaimonia y el hedonismo. Seguro que el hedonismo, pues lo hemos escuchado mucho. El hedonismo, pues mucha gente lo identifica como el estar a gusto sin preocuparse de muchas cosas más. Bueno, pues esa es una buena definición y eso sería lo equivalente al shawashi. La eudaimonia, fundamentalmente a través de la mano de Aristóteles, lo que nos dice es que realmente las personas, ya sabéis que al final la filosofía es la búsqueda de la felicidad, la eudaimonia lo que nos decía es que sin un propósito es difícil conseguir la felicidad, ¿vale? Entonces, bueno, esos términos han estado enfrentando durante mucho tiempo. El hedonismo se enfrentó a toda la filosofía, evidentemente, del cristianismo, porque el cristianismo identificaba que la felicidad y la verdad realmente estaba pues fuera, ¿eh? Y no dependía de uno mismo ni del placer que pudiera obtener y ser un concepto aparte. ¿Qué es lo que pasa?
dentro de lo que identificamos como ikigai o eudaimonia en palabras de Aristóteles, eso no es solamente el tener una meta, el tener un propósito, sino que Aristóteles, una de las cosas que decía es que el propósito es imposible conseguirlo sin una aceptación de sí mismo y sin unas relaciones sociales fructíferas. Y aquí es donde nace el segundo punto y fundamentalmente en el que nos vamos a centrar nosotros, que es que para poder tener un propósito que funcione y que nos sea gratificante, tenemos que entender, identificar y entender cuál es el propósito de los demás. Es decir, la colaboración entre personas exige la comprensión de los propósitos de los demás. Y eso, en el mundo, concretamente en el mundo de la empresa, es algo fundamental aprovechar, de forma, adicionalmente, a aprovechar las capacidades complementarias para poder trabajar juntos. Con lo cual, propósito, un concepto que puede parecer muy personal, nos damos cuenta que se potencia a través de la comprensión y del trabajo con los demás. Bueno, os he dejado el artículo ese ahí debajo, por si alguien quiere ampliar todo lo que estoy diciendo. Y para que veamos que esto no es una idea de una infografía que ponemos en LinkedIn, ¿eh?, como a veces pasa, sino que en realidad hay investigaciones, al final con experimentos muy tangibles, muy concretos y con métodos estadísticos detrás, que nos demuestran la importancia del propósito y el saber compatibilizar nuestro propósito personal con el de los demás. Y vamos a ir acercándonos a ver, por ejemplo, en el día a día, esto del propósito, pues a ver si en qué se traduce, ¿no? Y hay ciertas aplicaciones que son muy concretas, como por ejemplo entre los directivos y jefes. No vamos a extendernos mucho aquí porque este no es un curso de gestión de equipos, pero ¿de dónde viene la autoridad? No digo el poder que nos da la empresa, sino la autoridad. Pues fundamentalmente nos viene de la capacidad de compatibilizar el propósito de la empresa con el nuestro y con el de las personas que tenemos a nuestro cargo. Luego iremos a detalles y cómo podemos saber eso. Pero detrás del propósito conjunto está la capacidad de desarrollar más autoridad. En segundo lugar, con los clientes y los clientes internos. El tema del propósito es una fuente de empatía. Sin una comprensión adecuada de los clientes y los clientes internos, trabajar con ellos se hace prácticamente imposible. Es decir, con el propósito y el conocer su propósito e identificarlo, que muchas veces no es un propósito profesional, sino que es un propósito personal. ¿Cuántas veces los que podáis trabajar en proyectos, llevando clientes, dirigiendo, participando en el día a día en proyectos, os dais cuenta que en realidad la clave de empatizar con alguien no es necesariamente el entregar, el hacer un entregable en plazo, sino muchas veces simplemente el hecho de poder entender qué le preocupa a él fuera del trabajo incluso, ¿no? Más temas tremendamente profundos y para dedicarle días, ¿no? El tema del salto generacional entre padres e hijos. Nosotros difícilmente podemos tener el mismo propósito que nuestros hijos, pero sí hacerlo medianamente compatible. O incluso el darnos cuenta de que en un momento determinado nuestros hijos están a falta de un propósito. Y eso a veces es peligroso, porque los humanos somos personas de propósito. Si no existe, nos lo buscamos. Y en determinados momentos, pues por ejemplo, un adolescente puede buscar el propósito en ser el líder o el gracioso del grupo. Y eso, ese propósito, pues evidentemente, a medio y largo plazo, pues puede que no sea muy positivo, ¿no? En las negociaciones, los que negociáis, que prácticamente somos todos y prácticamente todos los días, si queremos llegar a una zona común, pasa por la capacidad de entender el propósito del otro. Y finalmente, el mundo de la pareja. Y aquí no me voy a meter, evidentemente, ¿eh?, porque esto sí que sería bastante complejo y a ver quién va a dar consejos ni recomendaciones en este mundo. También podemos buscar en el negativo de todas estas aplicaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay propósito? Bueno, la sociedad nos da un montón de ejemplos en los que el vacío de propósito, no es que ya el propósito es fuente de felicidad, que parece que los neurocientíficos lo están comprobando de que es así, ¿no?, sino también el vacío de propósito nos puede llevar a la infelicidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos clarísimos prácticamente de todos los días.
Por ejemplo, hace unos años acuñamos un término que era el nini, para denominar a una persona joven, más o menos joven, sí, que ni estudiaba ni trabajaba. Y los efectos perjudiciales, muy investigados y muy claros también, que tenía eso para la persona y para las familias. Donde vemos también el problema que puede representar el vacío de propósito es el final de etapa, el de etapa como trauma. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando uno se da cuenta que aprueba la última asignatura de la universidad o de sus estudios y se da cuenta, bueno, ¿y ahora qué? Y se vive un periodo, curiosamente, de muchísima más ansiedad, incluso a veces peor, de lo que ha sido un periodo anterior en el cual estamos preocupados por acabar esa etapa. Bueno, hay muchos ejemplos también entre el reino animal, pero el animal que tenemos más cerca normalmente es el perro. Y nos damos cuenta cómo los perros buscan el propósito. De repente un perro que está como desmotivado, en la familia nace un bebé y se pasa todo el día alrededor suyo, cuidándole, mirándole, defendiéndole, lo cual a veces puede ser peligroso. Y deja de estar gordo incluso. Bueno, pues ahí vemos muy claro la importancia que puede tener el propósito. Todos los seres buscan algún propósito. Y eso los que habéis tenido la suerte de poder estar en el campo, pues veis, por ejemplo, lo claro que lo tienen los perros pastores de los rebaños. El ejemplo que os ponía antes de los hijos patosos. En el momento de que tienen el propósito equivocado, pues empiezan a hacer el tonto y eso es perjudicial para ellos. Vemos personas que se apagan cuando llega la jubilación. La imposibilidad de desconectar nos habla también de la importancia del propósito. Hay personas que necesitan continuamente estar o enfocadas en su trabajo, porque si no, a lo mejor fuera de ese trabajo se quedan vacíos, se quedan huérfanos de propósito. Con lo cual, eso es peligroso también muchas veces, ¿no? E incluso eso lo que hace es atentar con su vida social o su vida familiar. El desempleo, nos damos cuenta que muchas veces alguien se queda en desempleo y es la persona más triste y se vuelve más solitaria y pesimista cuando antes no lo era, ¿no? Y finalmente, pues muchos de los conflictos también son un claro ejemplo de la importancia del propósito, porque cuando dos propósitos chocan frontalmente y son incompatibles es precisamente lo que hace que esas relaciones sociales sean inviables. Os dejo ahí un link muy interesante también sobre el tema de los hijos. Yo, pues, no voy a preguntar ahora cuántos hijos sois, como os he preguntado cuántas personas tenéis en vuestro equipo, ¿eh? Pero es muy importante también el hecho de entender qué les pasa a los hijos muchas veces y cómo podemos tratar a través del propósito de facilitarles un poco la vida. Bueno, el tema de la educación, el aprendizaje y el propósito también están muy manejados últimamente y son muy importantes. Dos ejemplos que también ponen mucho, son claros exponentes del tema del propósito. Uno un poco más irrelevante o chorra que el otro, ¿eh? pero importante. Hace poco leí un artículo sobre cómo habían ido los negocios destinados a la destructoterapia, es decir, la capacidad de ir. La posibilidad de ir a un sitio y pagas un dinero y destrozas algo. O un televisor, normalmente es un coche, una camioneta, ¿eh? Bueno, ¿eso a qué responde? Bueno, normalmente eso se vende como un liberador de estrés. Bueno, en concreto, antes cuando hablábamos de la importancia del propósito para la felicidad, eso tiene mucha relación con los neurotransmisores, ¿eh? Yo no soy un gran experto tampoco en neurotransmisores, sobre todo lo he tratado desde el punto de vista de la economía del comportamiento y de la psicología social y tiene una relación que es evidente, pero fijaos, el propósito es lo que permite que produzcamos o que se liberen una serie de energías que normalmente llamamos desde el mundo de la psicología eutrés, en oposición a lo que es el distrés. Bueno, ambos son manifestaciones del estrés de las personas, ¿no? La destructoterapia se vendía como una forma de eliminar estrés, nervios y poder relajarse, destrozando un coche en un desguace. Bueno, precisamente, ¿en qué diferencia liberar el estrés de una manera productiva y a través de esta manera? Pues bueno, el propósito fundamentalmente es el elemento que lo diferencia. Si tú pagas, no sé cuánto eran,
leí, me parece que eran 30 o 40 euros, y destrozas un vehículo en un desguace, pues te puede venir muy bien, pero posiblemente lo mismo que si tienes la costumbre de salir a correr y correr 10 kilómetros un sábado o un domingo. Y no me voy a meter en cosas más importantes como pueda ser la droga, que no es otra cosa también que un elemento de distracción, cuando muchas veces las personas no encuentran un propósito o no pueden conseguir el propósito que se han planteado, que eso sería abrir otro melón.